¿Qué tal, amigos? Buenas las tengan y mejor las pasen. Estamos ahora de vuelta con un nuevo juego que se llama Project Cars 2. Ya es la segunda entrega. Y como verán, es un juego de carreras de simulación. Muy muy de la mano de lo que sería Gran Turismo o Forza Motorsport, y está disponible para PC vía Steam, para Xbox One, y no estoy seguro, pero posiblemente también para PlayStation 4. Como ven, es una verdadera chulada gráficamente. Es impresionante el nivel de detalle, la calidad de las texturas, del sonido también. El diseño del audio es muy bueno. Y tiene algo así como más de 200 coches licenciados. Tal vez no llega a la cantidad de, a lo mejor, Forza, pero aún así son bastantes y todos están maravillosamente modelados, tengo que decirlo. Las pistas también son reales. Y además cuenta con, digamos, reglas de carreras reales, lo cual lo hace interesante y bastante más complicado, a lo mejor, de lo que el jugador casual querría, pero pues lo diferencia de los otros juegos que mencionamos, ¿no? Si cortas la pista por alguna curva o algo así, te sancionan, te dan esto que se llama el drive-thru, que es como pasar por el pit sin detenerse, o sea, nada más perder el tiempo mientras hay pases por la línea de pits. Y como ven, ahí nos invalidan. ¡Wow! Nos invalidan la vuelta si pegamos, si nos salimos y demás. Y además tenemos, como ya se pudieron dar cuenta, clima dinámico. La lluvia en este juego se ve impresionante, no tienen una idea. Si apoyan mucho este video, les subiré una muestra de lo que es el juego con lluvia. Impresionante, pero pues les dejo un poco de lo que es el replay de esta carrera que acabamos de hacer. Vean, la iluminación también me parece excelente, y ahorita seguramente verán las físicas de daños, están también muy bien hechas. Digo, seguramente lo verán porque, como se dan cuenta, voy un poco como carritos chocones. A ver, ahí ya dimos un pequeño golpecito, a ver si ya se ve ahí en la. Todavía no. A ver. Pero qué bonito se ve. Vamos a dejar el video aquí. Si les gustó, les agradecería. Y si quieren volver a ver más de Project Cars 2, les agradecería que dieran un like, una suscripción al canal y que lo compartan con sus amigos. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Adiós.